que ha sido una legislatura que lleva tantos años en el equipo de Nacional. El equipo no solamente, evidentemente, de los diputados federales del PRD, que tengo el honor además de opinar, sino me parece que es respetable que hemos buscado tener piezas plurales, porque hoy entendemos que Michoacán necesita más representantes políticos, más consejos de perfil, necesitamos hacer equipo, necesitamos trabajar juntos. Y yo creo que eso nos ha dado muchísimo más ventaja por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el día de hoy, aparte de todas aquellas cosas que señala ya el diputado Benzo, quiero decirles que el día viernes, jueves por la tarde, terminamos de votar el dictamen del presupuesto para el hecho de la cantidad de presupuesto para aprobar 40,000 millones de pesos. Y con este ejercicio rural, lo que más de 7,000 millones de pesos adicionales que vienen para recursos estratégicos y para algunas cosas. Creo que ese es un granito de arena que podemos hacer cuando hacemos esfuerzos juntos, al margen de partidos políticos y al margen de figuras. Y eso es algo que a mí me gustaría mucho pues, compartir con la prensa. Viene un presupuesto histórico para Michoacán, evidentemente no es, hace falta muchísimo más, los alcaldes tienen dificultades muy serias con el tema de los presupuestos, no solamente de obras convenidas, sino de los propios recursos que se etiquetan de la federación, y es un presupuesto histórico, sin embargo nos hace falta mucho más. Vamos a seguir hasta el último momento, entre las trincheras en las que estemos, yo creo que